Históricamente en el Uruguay la demanda se abasteció por dos fuentes, hidroeléctrica y térmica. Las hidroeléctricas no tenían agua y centrales térmicas. A fuel oil, o sea, era lo más contaminante, pero también había carbón, también había otras cuestiones que hoy no están, entonces sí. Hubo una revolución energética en este país, hubo un cambio claramente. Prácticamente la transición acá ya se dio. Hay una característica particular de Uruguay que es, o dos características particulares. La primera es esto que yo te comentábamos antes, de que ya el porcentaje de generación eléctrica en Uruguay estaba bastante asegurada por las represas, con 80-85% seguro de hidroelectricidad en el sistema, y que lo que había que cubrir era una brecha de un 10-15%, que era lo que faltaba para sustituir al petróleo. Y la segunda condición importante para Uruguay es que es un país que no tiene ni petróleo ni gas natural. Entonces, la dependencia de unos precios del petróleo tan volátiles como existían, la posibilidad de tener una generación autóctona a partir de un viento que existe constantemente en el país, era una ecuación económica bastante obvia. Se vota en el año 2008 una planificación donde se prevé que avanzar hacia las renovables muy fuerte, y ahí sí empiezan a impulsar las licitaciones para que vengan los inversores privados a la generación de, en particular, de la energía eólica. Después van a hacer algo parecido, pero mucho menor, con la fotovoltaica. Entonces hoy tenemos una matriz energética que casi en su totalidad y por momentos en su 100% se basa en la oferta en la electricidad de renovable. Esta zona es la zona que se llama la Sierra de los Caracoles, donde están instalados dos parques de UTE, es de la empresa estatal y pública del Uruguay, que tiene el servicio de energía eléctrica. Estamos hablando que son parte del porcentaje que tiene la UTE en toda la matriz eólica que tiene el Uruguay, son cerca de 1.500. La UTE tiene cerca de un 10% de esa propiedad, ¿no? De todo el resto, el otro 90, casi 90% es de propiedad privada, capitales mucho de eso internacionales. Más del 50% de las renovables son privadas. Y tenemos que la eólica, el 90% de la eólica es privada, y la biomasa, casi el 100% de la biomasa es privada, y la fotovoltaica, casi el 100% de la fotovoltaica es privada. O sea que algo tan bueno como puede ser esa transición se utilizó como para generar un proceso de privatización del campo generado. Si se hubiera hecho de forma estatal, de forma pública, que la UTE tenía los recursos para hacerlo, hubiéramos no solo ganado en una cuestión ambiental, una cuestión de largo plazo en el tema de la generación de energía eléctrica, sino también en soberanía y en ahorro para el país, ¿no? Una cuestión económica, ¿no? El problema es la soberanía de la matriz, que siempre planteamos que esa matriz tenía que ser pública y soberana. Y acá es cuando el capital se mete en la producción de energía y además obliga al Estado a comprarla. Claramente no hay un impacto al interés general, no hay un impacto hacia la población de los beneficios de esta matriz. Para nosotros es un derecho humano. Para nosotros tiene que estar en manos del Estado y brindado el servicio público a través del Estado,
para que pueda garantizarse ese acceso. Es así que nosotros reivindicamos una participación social de la empresa, donde los trabajadores y los usuarios deben de participar en lo que es la gestión de la empresa, en lo que es el directorio de la empresa, y ir apropiándose socialmente de la energía, ¿no? También el debate de la energía, ¿para qué y para quién? No puede faltar en ninguna discusión sobre matriz y sobre la reconversión y la transición hacia una matriz limpia. Yo estoy seguro que todos tenemos que tener el mismo derecho al acceso a la energía. El punto es cuál es el número. Todos deberíamos tener la posibilidad de consumir la misma cantidad de energía, pero esa cantidad de energía no va a ser la de los países desarrollados. Sin duda, el aprendizaje que nos deja todo esto es que no es solo una cuestión de cambiar fuentes, sino que también está el tema de la propiedad de esa fuente, el tema de quién maneja y quién controla esa fuente y, por supuesto, por último, quién la gestiona.